Unos de los monstruos más interesantes, aterradores y geniales que hemos podido ver en el género de la ciencia ficción son los Future Predators, también conocidos como los depredadores del futuro, los cuales aparecen en la entretenida serie británica de Primeval o de Invasión Jurásica del año 2007, donde funcionan como unos antagonistas secundarios y como una de las especies más dominantes y brutales que existe en el futuro en el planeta Tierra, en una línea del tiempo donde la humanidad está casi extinta y estos monstruos se desarrollaron como los depredadores apex o depredadores alfa del planeta, convirtiéndose en una de las especies depredadoras más feroces del planeta. Es debido a su genial e interesante diseño, el papel importante que juegan estos monstruos en la serie y lo aterradores, brutales y geniales que son como concepto de evolución especulativa, que los depredadores del futuro o Future Predators son considerados como uno de los monstruos más infravalorados y geniales que hemos visto en las series de televisión y en el género de la ciencia ficción. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente la historia y lo que se sabe de los orígenes de los depredadores del futuro o Future Predators. Luego les hablaré sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y les explicaré sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Antes de empezar con el análisis a fondo de los depredadores del futuro, quisiera darles un poco de contexto de la serie de Primeval o Invasión Jurásica, para que si no la has visto, entiendas de qué va la historia y por qué existen estos aterradores monstruos en el futuro. En la serie existe una organización especial de Gran Bretaña que se encargan de investigar un fenómeno que ocurre en el planeta bastante peculiar, el cual aparentemente crea fragmentaciones temporales que empieza a abrir diferentes portales, los cuales conectan al presente con el pasado distante o el pasado prehistórico y también con el futuro. Es esto lo que provoca que aparezcan algunos animales prehistóricos en la época actual, como dinosaurios, mamuts y otros animales del pasado distante del planeta, lo que sí presenta ser una amenaza para los humanos. Lo más aterrador y escalofriante de estos portales es que existen algunos que traen a criaturas del futuro, las cuales son una amenaza completa y dominan ese futuro posapocalíptico en lugar de los humanos y de otras especies actuales, siendo las bestias del futuro algunos de estos monstruos. Los Future Predators, también conocidos solamente como Predators, son una especie depredadora del futuro, extremadamente peligrosa, los cuales fueron encontrados por el equipo de investigación de anomalías del Reino Unido en diferentes y varias ocasiones. Los orígenes de estas criaturas parece que varían mientras la historia cambia a lo largo de la serie. Originalmente, cuando Nick y Helen Carter se encuentran por primera vez con los Future Predators, el equipo especula que estos seres son una forma altamente evolucionada de un murciélago. Esto se deduce cuando se le hace un análisis a una muestra de sangre que contenía ADN de un león y un predator, lo que lleva al laboratorio a concluir que era ADN revuelto de murciélago. Los Future Predators capturados del futuro por la organización de Helen y Oliver Lynn eran idénticos a los que se encontraron inicialmente, sin embargo a estos se les pusieron artefactos para controlarlos. Después de que Helen viaja al futuro donde la humanidad está aparentemente extinta, en las ruinas de la civilización humana, se nos revela que los Future Predators viven y que han prosperado. Helen piensa que el trabajo del campo de anomalías llevó a la creación de los Future Predators, al igual que Helen culpa a Christine Johnson y a su investigación por la creación de estos seres. Sin embargo, esto parece no ser el caso, y el origen verdadero de los Future Predators nunca es revelado en la serie, y se mantiene más como un misterio. En un futuro diferente donde la Tierra es estéril y está muriendo debido al proyecto New Dawn, el cual fue un proyecto energético que destruyó al planeta, los Future Predators fueron de los pocos seres vivos que siguieron sobreviviendo y se adaptaron al ambiente hostil. Por eso, según Matt Anderson, estas criaturas eran las únicas que podían soportar las tormentas tóxicas, al igual que se adaptaron muy bien a las condiciones duras de la Tierra. Después de que esta línea del tiempo es corregida, es desconocido si los Future Predators eventualmente se crearon o si se borraron completamente de esta realidad. Los análisis de ADN indicaron que el Future Predator evolucionó efectivamente de alguna especie de murciélago, el cual se había convertido en un ser sin pelo y alas.
sin embargo sí conservó la habilidad de ecolocalización. El Future Predator adulto mide 2 metros y medio de alto y pesa alrededor de 500 kilogramos. Esta criatura se paraba de una forma parecida a los primates grandes, y debido a esto solamente podía pararse por poco tiempo en sus patas traseras, sin usar sus extremidades delanteras. Los Future Predators tienen unos dientes y garras muy afilados, los cuales usan para cortar la yugular de su víctima con un solo ataque y un movimiento contundente. Al no tener labios, estas criaturas tienden a babear mucho. Los Future Predators eran extremadamente rápidos, capaces de correr a una velocidad de 125 km por hora como su velocidad máxima, y podían saltar grandes distancias con facilidad. Se estima que podían saltar la longitud de una cancha de tenis aproximadamente. Los Future Predators también son excelentes escaladores, ya que podían saltar y escalar por los árboles y paredes de los diferentes edificios de una manera muy fácil a grandes velocidades. Inclusive podían escalar paredes verticales sin ningún problema. Estos seres utilizan su gran velocidad, agilidad y diferentes acrobacias para acabar con sus presas. Estas criaturas son muy resistentes a las balas de fuego, a pesar de tener un cuerpo relativamente ligero. Un solo disparo de un arma de fuego no le hace nada a un Future Predator y no lo afecta de ninguna manera. Múltiples disparos de una metralleta en su torso solamente lo llegan a aturdir por pocos segundos antes de que se recupere y continúe atacando. Sin embargo, un disparo directo al cráneo de un Future Predator sí es algo fatal para estos seres. Curiosamente, estas criaturas, al tener un cuerpo relativamente frágil, sí pueden morir por un solo golpe fuerte de algún animal evolucionado del futuro. La cabeza elongada de estas criaturas tiene un cerebro altamente inteligente, el cual les da a estos seres una inteligencia similar a la de los seres humanos, lo que les permite el adaptarse bien a sus entornos y el atacar de forma táctica a sus presas y enemigos. Estas criaturas no tienen unos ojos visibles y aparentemente son ciegos, sin embargo sí poseen un avanzado sistema de ecolocalización. Las orejas de los Future Predators están localizadas en la parte central de su cabeza, lo que ayuda a la ecolocalización a ser todavía más precisa. Aunque esta es una de sus mayores ventajas, junto con su inteligencia, esta también es su principal debilidad, ya que pueden ser engañados fácilmente, y algunos sonidos y frecuencias sí los debilitan bastante. Los bebés de los Future Predators eran esencialmente Predators más pequeños, con algunas diferencias menores. Sus caras estaban más arrugadas que las de los adultos, y solamente tenían un pequeño muñón como cola, el cual luego crece y llega a medir hasta 20 centímetros, desarrollando poco a poco la cola de estas criaturas. Los bebés hacían sonidos como los de las hienas cuando jugaban, y hacían chillidos muy fuerte cuando estaban en peligro. Sin embargo, los Future Predators juveniles sonaban más como los adultos. Un aspecto muy importante que hay que notar es que los depredadores del futuro viven juntos en una sociedad, y cuando una familia de estos seres tiene descendencia, a los bebés los mantienen en una área abandonada segura. La hembra empieza a cazar presas y se las lleva a sus hijos, para que coman constantemente, mientras que el macho se queda en el nido para proteger a su descendencia. Cuando los Predators jóvenes están en peligro, los padres los protegen a cualquier costo. Los grados de complejidad en su estructura social varían bastante, sin embargo, los Future Predators trabajan juntos para cazar a sus presas. El grupo de estas criaturas rodea la presa y luego la atacan devorándola de una manera brutal. Y es importante mencionar que no hay ningún reporte de conflicto entre estos seres. Además de estos Future Predators normales, también existe una variante de los Future Predators mutados, los cuales solamente existen en la línea del tiempo alterada, donde el proyecto New Dawn ha destruido la Tierra. Los Future Predators mutados poseen casi la misma apariencia y biología que los Future Predators normales. Sin embargo, estos tienen una piel más pálida y dañada. También se han adaptado a sobrevivir en desolación. Parece que son más delgados que los Predators normales, debido a la escasez de comida, además de que son capaces de atacarse entre sí, lo que puede indicar que bajo estas condiciones pueden recurrir al canibalismo para poder sobrevivir. Los Predators mutados parece que caminan de una manera más torpe, sin embargo son igual de rápidos que los Predators normales. Estos seres pueden pararse en sus patas traseras fácilmente,
a diferencia de los normales, los cuales no pueden hacer esto sin ayuda. Como los predators normales, el sistema sonar de ecolocalización de los depredadores mutados también es su principal debilidad, y ciertas frecuencias bajas los pueden paralizar. A diferencia de los future predators comunes, los mutados estaban más desorganizados, probablemente por las duras condiciones en las que vivían, y como lo mencioné anteriormente, se podían atacar entre sí. Sin embargo, también podían trabajar juntos cuando tenían un objetivo en común. Algo que hay que mencionar es que ambas criaturas, los mutados y los normales, se pueden camuflar muy bien en su entorno, y esto lo usan para cazar de una manera más eficiente a sus presas. Estas criaturas son las más recurrentes en la serie de Primeval, y son los primeros monstruos que se encuentran los protagonistas, por lo que son bastante memorables. Algo muy curioso que muchos fans han comentado, pero que realmente no se ha confirmado, es el hecho de que los ángeles de la muerte de la franquicia de Un Lugar en Silencio tienen algunas similitudes físicas con los depredadores del futuro o Future Predators, y se piensa que los artistas conceptuales que trabajaron en la primera película con John Krasinski tomaron inspiración de los depredadores del futuro de Primeval para ayudarse a crear el diseño final de los ángeles de la muerte. Esto no ha sido confirmado de manera oficial, y puede que solo sea una coincidencia, aunque sí pienso que es una curiosidad interesante, que a lo largo de los años, muchos de los suscriptores me han comentado. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de los Future Predators de la entretenida y memorable serie de Primeval. Sinceramente, no había conocido esta serie hasta que muchos de los suscriptores me sugirieron que les hiciera este video, y para hacérselos, me vi casi todos los capítulos de las 5 temporadas, con excepción de muchos de la cuarta, donde solo aparecen estos monstruos en flashback o recuerdos. Las criaturas me gustaron mucho como concepto, y los efectos de la serie creo que se veían bastante bien, pese a que ya son viejos. Sí me gustó mucho el diseño de las criaturas, pero creo que sí es algo simple en general, aunque funciona bastante bien en el entorno de la serie. Además, me encantó que estos monstruos tuvieran una compleja biología y sociedad, lo que sí le añade más lore y mitología a la serie. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a los Future Predators? ¿Te gustó su diseño? Y por último, ¿cuál de los Future Predators es tu favorito y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los depredadores del futuro o Future Predators de Primeval. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.